Sí, bueno, la verdad que nos viene, como tú dices, como una victoria, ya que el partido se nos había complicado con la expulsión de David. Y la verdad que lo veíamos un poco complicado, pero bueno, si algo tiene este equipo es garra, es esfuerzo, es coraje, y yo creo que lo demostramos. Era muy complicado, la verdad, con 10, pero competimos hasta el final y más por esperanza que por otra cosa, creímos y conseguimos el gol por un golazo de Samu. Y la verdad que sí, nos sabe a victoria el puntito este. Sí, bueno, como dijo un entrenador con el que me llevo muy bien, que se hizo muy viral su entrevista, al final esta categoría, la segunda ref, la tercera más, pero la segunda ref es barro, es la jungla. Del primero al octavo al noveno puede haber 2 puntos, 3 puntos. Yo creo que los detalles son lo que van a marcar la diferencia, y eso, como te he dicho, es barro, hay que competir, luchar, correr y creer que en cualquier ocasión, aunque parezca muy aislada, puede acabar siendo el gol o el empate o la victoria. Así que creímos y no dejaremos de creer en ningún partido. Bueno, esperemos que sea el primer partido que pierda. Yo creo que más allá de que es un grandísimo equipo, un campo muy complicado, yo creo que no tenemos nada que envidiarle a ningún club. Yo creo que lo que nos esforzamos, lo que luchamos en cada partido, se ve en los resultados. Y bueno, pienso que también estamos haciendo las cosas bien. Y eso, a ganar. Si se nos complica, pues habrá que achicar agua e intentar sacarlo, pero eso, a todos los partidos, a todos los campos vamos a ir a ganar y así va a ser. Bueno, yo soy de Cataluña, soy más o menos del norte, o sea que a mí el norte me gusta, el frío me gusta, la lluvia me gusta, así que la verdad que me ha aclimatado muy, muy bien, muy rápido. Sí que se habla muy poco de esto, de que no en cualquier trabajo cada año estás en una ciudad, que al final te tienes que acostumbrar a hacer nuevos compañeros, de los cuales muchos eran amigos, de nueva ciudad, nueva casa. Pero yo tengo la suerte de que me adapto bien, me han acogido muy bien, la verdad. Y yo creo que poco a poco voy a ir aclimatándome y dando lo mejor de mí, que aún queda mucho por demostrar.